Mediadictos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy no vamos a hacer ninguna presentación de ningún título ni vamos a hacer ningún análisis, sino que vamos a dedicar este vídeo a dar una serie de consejos para mejorar, o mejor dicho, para restaurar vuestras ediciones de DVD que a lo mejor tienen algo despegado o algún defecto. Vamos a ver cómo lo podemos restaurar, pero antes de todo esto quería recordaros que hoy en este vídeo, si esperáis hasta el final, encontraréis las bases para participar en el siguiente sorteo que estamos haciendo y que corresponde a un pack en DVD de la temporada 9 de Fairy Tail. La semana que viene se sorteará el pack número 10 de Fairy Tail y después seguiremos con sorteos. ¿Cuáles son los métodos que yo a nivel personal uso para restaurar mis ediciones? ¿Vale? No son métodos infalibles, no son métodos absolutos y evidentemente pues habrá gente que tenga otras formas, otros medios para solucionar los inconvenientes de desmontaje, de pegamentos, etcétera. Así que con pegamento, silicona y un secador vamos a trasladar todo el tinglado, todo el chiringuito a otro escenario. Así que vamos para allá. Bueno, estimados videadictos, os voy a presentar primero los materiales que suelo usar para hacer mis arreglos en mis ediciones de anime en DVD y en Blu-ray, en los dos, ¿vale? Porque como veremos a continuación, si es DVD el formato, el packaging es de una forma y si es en Blu-ray es en otra, tiene diferentes características. Bueno, lo primero, una tijerita, ¿vale? Que va a servir, pues no tengáis miedo, no vamos a cortar el anime, pero si nos va a servir de palanca para ciertas cosillas, ¿de acuerdo? Una segunda palanca, que es como una especie de chapita metálica, que es pues las chapitas estas que tienen las columnas del ordenador por detrás para tapar los slots que no se usan, pues es un trozo de esto, ¿vale? Después, que esto ya lo habréis visto en un vídeo también de Bricomanía de hace ya mucho tiempo, adhesivo permanente, hay de varios tipos, este en particular me gusta porque es bastante grueso y pega bastante, aunque es cierto que no es totalmente transparente, ¿de acuerdo? Deja, os lo enseñaré, a ver si se puede ver así la diferencia, ¿vale? Deja una cinta de pegamento bastante fuerte, pero que se nota. Por lo tanto, esto irá muy bien para pegar zonas que pues nos interesa que no se vayan a ver o que no estén por fuera, ¿vale? Este adhesivo pega por las dos caras, por la parte de adelante y la parte de atrás, por lo tanto podremos juntar cartones fácilmente. Después tenemos la típica gomu gomu o como se coño se llame, una copia de Loctite, ¿de acuerdo? Para casos excepcionales, que me parece que hoy no vamos a tratar porque requieren mucho más cuidado, mucho más tiempo, pero bueno, os comentaré para qué lo suelo utilizar. Y esto es uno de mis elementos favoritos, la silicona, la goma, o sea, la silicona líquida, ¿vale? Es un goma ideal para goma EVA, pone ahí, que no sé quién coño es la EVA esta, pero bueno, se parece mucho a la silicona que tienen las ediciones en packaging de Blu-ray, las que sujetan el cartón con el metacrilato, ¿vale? Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, os lo enseñaré y bueno, vosotros al final valoraréis. Todo esto son métodos caseros que bueno, que yo uso en mi día a día o cuando tengo que hacer alguna reparación de algún anime.
Y la verdad es que quedan bastante bien, pero por ejemplo, la silicona, ya sabéis que con el calor, pues no se lleva muy bien. Entonces, si estáis en una zona muy cálida, una región muy cálida y estáis en pleno verano, pues hombre, vais a tener problemitas, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis, ¿para qué tengo este pedazo pack de Yonu Media de Key, la ídolo metálica? Pues porque es un pack de estos que pesan mucho, porque tiene la serie en formato DVD Slim, ¿vale? Bueno, no son Slim, son DVD normales. Ya la memoria me falla. Y pesa bastante. ¿Y para qué nos va a servir esto si pesa mucho? Pues como pisapapeles, evidentemente. El secador de pelo, podéis usar cualquiera. Lo ideal es que tenga el difusor aquí para el pelo, ¿de acuerdo? Porque así centra el calor en una zona en concreto. Yo es que ahora mismo no lo encuentro, pero es que justamente cuando buscas estas cosas no las encuentras. Casualidades de la vida. Pero bueno, como ya digo, hay que usar el difusor este, ¿vale? Para que se concentre en una parte del packaging a una temperatura media, aunque yo uso la fuerte, pero la uso durante poco tiempo porque no quiero que se me queme el cartón ni el plástico que envuelve el cartón se me deteriore, ¿vale? Pero bueno, si lo hacéis con una temperatura media, acercáis bastante, podréis despegar fácilmente los trozos de silicona, ¿vale? Y por supuesto, pues los packagings que vamos a tratar, ¿vale? Sword Art Online, vamos a arreglarle los pegamentos. La edición en DVD de Mazinger Z, edición Impacto, de hace ya mucho tiempo, comprado en el CEX. Fíjate por dónde no he probado quitarle la pegatina esta con calor. Podemos probarlo a ver cómo queda, ¿vale? Y la edición en Blu-ray de Terraformas, que esta ahora mismo no necesita ningún arreglo, pero quería enseñárosla para compararla con Sword Art Online. Y es que hay una cosa que la verdad a mí me gusta mucho, que en algunos packagings en Blu-ray, pues parece ser que la maquetación, el montaje es diferente, y es que, como podéis ver aquí, ¿vale? Normalmente las ediciones en DVD, la parte inferior de la edición, ¿vale? Esta parte, es un cartón, bueno, en el montaje, es un cartón que está como encajado a través de pestañas y está pegado, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser como la terminación del packaging, que está pues ajustado y pegado, ¿vale? Esto se despega mucho y es lo que vamos a arreglar aquí. Pues bien, en las ediciones en Blu-ray, al menos en estas dos y en alguna otra más, el montaje es diferente, ¿vale? En primer lugar, no sé si lo, a ver, no sé si lo veréis bien. Voy a ponerlo así un poquitillo. Está la contraportada, ¿vale? Y el lomo. Y tiene, aquí está el borde, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, si lo vemos por aquí, no está pegado como en el DVD aquí. Bueno, a lo mejor tiene pegamento, pero es que también está pegado por dentro, como podéis ver, haciendo que la sujeción sea superior, ¿vale? Esto es algo muy bueno, a mí me gusta mucho estas ediciones en Blu-ray, no todas la tienen, como ya digo, y bueno, pues hace que normalmente por esta zona no haya problemas, no se despegue, ¿de acuerdo? Pero bueno, si algún día se despega, pues tendréis que tener mucho cuidado porque tendréis que pegarlo por los dos lados, ¿vale? Otra cosita que se suele estropear bastante son estas esquinitas, ¿vale? Porque al ser cartón lo tenemos en los dos lados, aquí y aquí, ¿vale? Se dobla y queda feo, estéticamente queda feo. Esto tiene poco arreglo, la verdad. Yo he visto gente que directamente corta la doblez, es como si lo puliera, ¿vale? Y la corta la doblez. Pero a mí eso también me parece una chapuza. Otra gente lo que hace es poner celo, del celo normal, que es totalmente transparente, cortado así a esta anchura, muy pequeñito y abarcando pues toda la esquina. Es una solución, pero si algún día se te despega el celo, te quedará el cartón manchado. Entonces tampoco queda bien. Yo esto, la verdad es que lo dejaría. Si tenéis la mala suerte de que se os dobla simplemente tener una estantería, pues hombre, yo prefiero quedarme con este desperfecto a intentar arreglarlo y que quede mal, ¿de acuerdo? Todo esto, al fin y al cabo, depende un poco de lo que nosotros consideremos nuestro estándar de calidad. Evidentemente,
lo que a mí me parecería que podría quedar bien, a otra persona puede que no le parezca. Que eso es una forma decente de tener un packaging. Hay gente que lo que hace es el plástico, el celofán que envuelve la edición cuando tú lo compras, lo conservan, ¿vale? Y meten el packaging, ¿de acuerdo? Ahí, para que se conserve lo mejor posible. Sin embargo, yo sí que tengo hecho eso con una edición hace mucho tiempo, la tengo de hace más de 10 años y la verdad no me acaba de gustar cómo acaba quedando. Y os lo voy a enseñar. Bueno, esta es la edición japonesa de la segunda película de Cardcaptor Sakura. Como veis, está con su plástico original. Pero ¿qué le pasa? Le pasa que esta edición fue la primera edición japonesa. Ya es de hace más de 10 años y como podéis ver, pues de tenerlo en la estantería, solo lo he tenido en la estantería, lo he sacado de vez en cuando, pues a lo mejor para verla o a lo mejor para reordenar la estantería, pues bien, el plástico no se deteriora, pero sí se acaba doblando. Queda, a mí personalmente no me gusta cómo queda, la he dejado porque ya está así, pero bueno, si le quitamos el plástico porque algún día lo queremos usar, lo que hacemos es su hacer sufrir al plástico porque cada vez está más deteriorado, está más viejo, ¿eh? Y se va pues abriendo por las esquinas, ¿de acuerdo? Se va abriendo por las esquinas. Y este plástico es un plástico que es un poquito elástico. Hay algunas ediciones de Selecta que usan un plástico diferente y es más como más endeble. Pero bueno, lo que quería deciros era que, como podéis ver, ¿veis? No es que quede perfectamente la edición. No, a lo mejor con el paso de 2 o 3 años no lo notáis, pero cuando ya lleváis 10 años con la edición, pues se nota. Y no es algo que sea muy agradable. Entonces, esto ya depende del criterio de cada uno. ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo dejaríais con el plástico o lo dejaríais fuera? Y simplemente, pues, intentaríais cuidar lo que es el estuche Amarai, el estuche de plástico negro o como sea, y conservarlo lo mejor posible. ¿Vale? Pues bueno, por eso que yo no, las ediciones coleccionistas, por ejemplo, no las conservo con el plástico.
Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejadme vuestros comentarios debajo del vídeo. Y ahora toca hablar del sorteo. El sorteo que ya sabéis que es un pack de la temporada 9 de Fairy Tail, que es un título, un lanzamiento muy, muy reciente de hace un par de meses. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir este pack? La forma de conseguir el pack va a ser muy sencilla. Si queréis conseguir la temporada 9 de Fairy Tail en DVD, simplemente tenéis que responder en este vídeo, ¿vale? Vuestras impresiones acerca de los medios que usáis para los métodos que usáis para arreglar vuestras ediciones, si usáis alguna, si no, que os ha parecido el vídeo. Cualquier comentario es susceptible de resultar ser el ganador, ¿vale? Yo os animo a que participéis escribiendo todo lo que queráis en los mensajes, ¿vale? Podéis escribir, responder a otros, etcétera. Los requisitos para participar en este sorteo son muy sencillos, como hasta ahora. Tenéis que ser fans de nuestra página de Facebook, fans de YouTube, o sea, suscriptores de este canal. Con eso y vuestro comentario ya está. El jueves 27 de julio, que será la semana que viene, daremos el ganador. Lamentablemente solo podemos enviar a direcciones de la península ibérica, por lo tanto, por favor, podéis participar todos, pero solo aceptaremos direcciones en la península ibérica. Ah, bueno, pues hago un resumen. Ser fans de Facebook, ser suscriptores de YouTube y hacer un comentario en este vídeo. Ya está. Con esto os deseo mucha suerte y espero volver a veros en el siguiente vídeo. Hasta pronto, amiguetes. Adiós.